El secretario general de Iberoamérica, Enrique Iglesias, y el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, participaron del cierre del primer encuentro sindical iberoamericano realizado en la ciudad de Mar del Plata en el marco de la cumbre de jefes y jefas de Estado. Yo creo que es una opinión muy importante. Por último, los trabajadores son un poco la base del desarrollo de cualquier sociedad, y el hecho de que este sindicalismo organizado y vigoroso nos traiga sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas, pero también sus aportes, es muy importante. Nosotros se lo hemos agradecido, hemos venido acá precisamente para eso. Este documento pasa a la cumbre con todos los antecedentes de los empresarios, de la sociedad civil, de los gobiernos locales. Todo esto va a formar parte del paquete para entender qué piensa la gente de este gran tema de la educación. Por eso que yo estoy muy agradecido de esta gente. En las crisis siempre todo el mundo sufre un poco, pero generalmente los trabajadores sufren mucho más, como lo estamos viendo ahora en el caso de los países europeos que están en crisis. Bueno, lo que hay que tratar de hacer es que por lo menos haya un sentimiento de que los costos se distribuyen con justicia, que los que pueden más paguen más. Significa para la Argentina la satisfacción de haber sido el país que propuso que no solamente hubiera cumbre de jefes de Estado o de empresarios, sino que la cumbre fuera de jefes de Estado, de empresarios y de organizaciones sindicales. Y esta es la primera que se realiza. Tal vez aquel no al ALCA, aquel rechazo en Mar del Plata, cuando Néstor Kirchner lideró una respuesta en contra del ALCA en el 2005, sea el antecedente que haya creado el clima para que hoy estemos viviendo uno de los momentos más importantes de la integración latinoamericana. Creo que desde los tiempos de la lucha de la independencia no había una forma tan integrada de compartir un mismo espacio geográfico, pero también una misma mirada sobre los problemas del mundo acá en América Latina. Ministro, habló de la necesidad de incluir el derecho al trabajo como un derecho humano. Sí, yo creo que el derecho al trabajo tiene que tener esa jerarquía. En realidad es algo que a nivel internacional viene avanzando cada vez más, y creo que aquellos que pensamos que el pleno empleo es posible en las sociedades contemporáneas debemos colocar en ese lugar al derecho al trabajo. Creo que es un momento en el que en América Latina, en muchos pueblos, muchos países, estamos valorando lo que es una integración que, como decíamos acá, a partir del 2005 tuvo un punto de inflexión. Dejó de ser la integración pensada por Estados Unidos y Norteamérica para someternos, y empieza a ser una integración horizontal, una integración solidaria, una integración basada en la complementariedad de nuestras naciones y de nuestras economías, y con protagonismo de los pueblos.